proyectos productivos. Memoria histórica, conflicto. Género. Cultura e identidad. Reforma agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Marcha TV. Estamos desde el municipio de Yondó, Antioquia, en la puerta principal de Ecopetrol, con las comunidades campesinas que se vienen desplazando desde las diferentes veredas de Antioquia, donde están exigiendo tierras, cese bilateral al fuego y ser incluidos en un acuerdo de paz. Las comunidades campesinas siguen sufriendo el rigor de la guerra y por eso hoy se movilizan aquí en el Magdalena Medio. Participar de este evento, el cual se está celebrando en todo el país y en todas las capitales de nuestro territorio. Quiero que recibamos a estos compañeros con un fuerte aplauso. Compañeros, muy buenos días. Dios los bendiga. Y gracias por participar en este evento. Compañeros, ¿esta es la marcha? Claro, todo Colombia es la marcha. La uso, los indígenas, los afrodescendientes estamos aquí marchando, exigiendo la paz de Colombia. Campesinos del Valle de Luis Mitarla en esta movilización nacional. Bueno, el pueblo de Yondó, las organizaciones sociales, la ACBC, la Mesa Comunal, Marcha Patriótica, estamos aquí en Yondó participando a nivel nacional de la Semana de la Dignidad por la paz con justicia social, por cese el fuego bilateral, por vinculación de los movimientos sociales y populares dentro de las mesas de diálogo, también por parar la locomotora minera que está acabando con nuestro territorio. También exigirle al gobierno nacional por la problemática de la tierra, que haya educación, que haya salud, vivienda digna, ya que estamos totalmente abandonados. Y ya que se está presentando la coyuntura a nivel nacional con los diálogos de paz con la insurgencia, estamos pidiendo esa vinculación total ahí en esa participación. ¡Viva el municipio de Yondó! ¡Viva! ¡Viva la paz en Colombia! ¡Viva! ¡Viva la lucha causa de los trabajadores de Yondó! ¡Viva!
agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Madre TV. Miércoles, 6:45 de la tarde, aquí en Telepetróleo. Las organizaciones campesinas, comunitarias y defensoras de derechos humanos exigimos su libertad. Proyectos productivos. Memoria histórica. Conflicto. Género. Cultura e identidad. Reforma agraria. Medio ambiente. Derechos humanos. La Madre TV. Thank you.
con todo mi corazón. Carlos Mario, te recuerdo con todo mi corazón. El pueblo unido te clama por ser el merecedor. El pueblo unido te clama por ser el merecedor. Aquella brecha que nos diferencia entre ricos y pobres. La lucha por la unidad del pueblo colombiano con la salida política al conflicto armado que durante 50 años ha vivido nuestro país. Recordarme que aquí en este mismo sitio hicimos unos acuerdos donde el gobierno nacional en uno de sus puntos se comprometía a perseguir al paramilitarismo. Y regresando de aquí en el mes de octubre a nuestra región, el 30 de diciembre de ese mismo año los paramilitares terminan con la única cooperativa de comercialización que teníamos los campesinos del nordeste antioqueño como mecanismo de comercialización y resolver la problemática del campesinado. Y que de esa fecha hasta el momento la asociación campesina ha resistido y hemos luchado, aun cuando ya hemos puesto tres de nuestros dirigentes asesinados por las fuerzas oscuras. Hemos puesto en la cárcel por dos ocasiones dirigentes campesinos. Resistimos toda la ofensiva del paramilitarismo. Los campesinos y su organización todavía nos encontramos luchando, resistiendo y invitando a la unidad por la salida política al conflicto social y armado de nuestro país. Es así como aquí tenemos que decir de que hoy que se instala una mesa entre la insurgencia y el gobierno nacional, decimos que el pueblo colombiano, la sociedad civil debemos de participar. Y una de nuestras propuestas debe ser el cese bilateral al juego. De nuestro territorio colombiano. Hoy el Magdalena Medio, hoy Colombia entera movilizándose, marchando, exigiendo la paz, porque el pueblo ya está cansado de tanta violencia. El pueblo ya está cansado y está diciendo ya no más. Paz con justicia social, marcha patriótica, el Congreso de los Pueblos, unidos, exigiendo en esta gran movilización la paz con justicia social. Sí, señores, unámonos en una sola voz. Rechazamos las políticas neoliberales, el saqueo de nuestras tierras y territorios. Rechazamos la exclusión política, económica y social a la que nos tienen sometidos.
Rechazamos el desmonte de la salud y la educación como derechos fundamentales. Rechazamos la sistemática violación de los derechos humanos. Rechazamos la persecución y estigmatización a los líderes campesinos y sociales en Colombia. Sí, señor, tiene que haber paz, porque ya nuestro pueblo está cansado de la violencia, ya nuestro pueblo está cansado del saqueo de las multinacionales, ya nuestro pueblo está cansado de los atropellos a los derechos humanos. Sí, señor, hoy el Magdalena Medio marchando por la paz con justicia social. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano. Damos la bienvenida al Parque Camilo Torres Restrepo, al Congreso de los Pueblos, a la Marcha Patriótica, a las organizaciones sociales y populares, a los movimientos culturales, a los defensores de derechos humanos incansables. Podemos escuchar las voces del Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica de todas las comunidades del Magdalena Medio. Compañeras. Ami, buenas tardes, buen día a todos y todas, hombres y mujeres, que desde la región del Magdalena Medio, este territorio digno de lucha de hombres y mujeres, nos hemos congregado aquí. Aquí a decirles sí a la vida con dignidad. Los saludamos compañeras de Marcha Patriótica, a los compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos, a los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones sociales, populares, sindicales, a la Iglesia, que hacen parte del espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos. Aquí está el pueblo rebelde, el pueblo que indignado sale a la calle y como sujeto de derechos se posiciona de ella para decir no más en nuestro territorio. Hoy, acá, se está expresando la ruta social común para la paz y vemos este símbolo tan hermoso de los niños del Congreso de los Pueblos y las niñas, de igual manera las niñas y los niños de Marcha Patriótica, que son el futuro. La ruta social común para la paz es lo que busca, el futuro. ¡Viva la ruta social común para la paz! ¡Viva el Congreso de los Pueblos! ¡Viva la Marcha Patriótica! La indignación de muchos hombres, varones y mujeres, trabajadores en Europa. La indignación de muchos migrantes en Estados Unidos. Es una indignación ante la indiferencia de otros muchos. Es una indignación ante la aceptación cómplice de los actos corruptos públicos y privados. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Hubo muy buena participación de parte de las zonas rurales de los municipios del Magdalena Medio, las zonas rurales del sur de Bolívar, de Yondó, de Cantagallo también, de municipios también como Sabana de Torres,
Puerto Wilches, Puente Sogamoso, presencia también de San Vicente. Entonces fue muy nutrida la marcha en ese sentido por participación de los municipios. A nivel de Barranca Bermeja también hubo movilización de personas, la actividad se desarrolló según se venía coordinando en conjunto tanto Marcha Patriótica con el Congreso de los Pueblos. Y se pudieron realizar a las 5 de la mañana un plantón de cerca de 2 horas frente a la puerta del 25 de agosto de Ecopetrol, y iniciamos la movilización en respaldo al inicio de los diálogos de paz, una movilización por la paz y también manifestando cuáles eran las exigencias del movimiento social de hacer parte de estos diálogos para poder incluir una agenda social, para poder conseguir una paz con justicia social. Este 12 de octubre el Magdalena Medio se movilizó. Se movilizaron los municipios de Cantagallo, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente, Yondó y Barranca Bermeja, además de los corregimientos Yarima y todos los pobladores del Magdalena Medio. En Barranca Bermeja, cerca de 3.000 personas se movilizaron por la paz con justicia social, exigiendo al Estado una silla en la mesa de diálogo. Estuvo con ustedes en la cámara Dagoberto Portillo y César Solarte de la Agencia Prensa Rural. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.